Muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo andan? Ahí está el Gordas, mejor, ¿cómo vas? Mi amigazo, ¿cómo vas? Vale, vamos a hacer un vuelto casual, vamos a ver si el Kenneth por ahí me copia ahorita. Y vamos a hablar de la Ciudad de México, Aeropuerto Benito, no recuerdo. Vamos a ver, Aeropuerto Internacional de México, Benito Juárez. Estamos en Copa, nuestra nave de Copa está aquí. Y vamos a iniciar nuestro rodaje ahorita en la pista 23 activa, el aeropuerto de el México. ¿Qué tal? México, Copa 2453. Afirmativo, ahí te vi que estabas en el Discord ya, Master. Master. Vuelo casual, no hay nada fuera del ordinario. Estoy aquí un poco apresurado, tratando de hacer eso. No he hecho ni el plan de vuelo, ya lo tenemos, las dos rutas. Y salimos por la. Por la 23. Derecha. Sería Axis, si no me equivoco. Nuestra salida es programada según plan. Sería Axis 2 Bravo. Lo tenemos, Axis 2 Bravo. Seleccionamos. Vamos a ruta. Next. Y vamos directo a City. DCT a Charlie Victor Mike. DCT a Charlie Victor Mike. Y después vamos a retos. Directo a retos. México, Torre, Copa 2453. Adelante, Retos. Copa 2453, Torre México. Y la llegada va a ser. Estamos listos, Puerto Machi, retroceso, Copa 2453. Para la pista 20. Centrado, Copa 2453, autorizado, puesta en marcha y retroceso, ya me listo a rodar. Pista activa en la 23 derecha, QNH en la estación, 30.23. Y nos vamos ahora. Llamaremos, listo a rodar, pista activa 23 derecha 2453. Ah, vale, no pasa nada, mi amigazo, no pasa nada. Todos tenemos a veces esos momentos, pero no le puede dar miedo cada vez que usted habla con la gente, weón, porque si estás haciendo directo, pues obviamente es para hablar con la gente, ¿no? Copa 489, el momento punto de espera 23 derecha. Enterado, Copa 489, autorizado a despegar pista 23 derecha, vientos de los 200 grados, 6 nudos. 12.
autorizada Aquí ya me despega siento pista 2, 3 derecha, 16 copa y vamos a 4, 8, poner 9. aquí 104. Correcto. Buenas noches, control. Es el Copa 330. Estamos en la plataforma 15 con plan instrumental enviado hacia el aeropuerto del norte en Monterrey. Enterado, Copa 330. Muy buenas noches, capitán. Autorizado plan de vuelo por instrumentos hacia Monterrey. Nivel de vuelo final 360. Salida estandarizada AXIR 2 Bravo. Responda en código transponder 3243. Copiado para el Copa 330. Salida AXIR 2 Bravo. Posterior, según plan, llevaríamos un código transponder 3243 y con un final de vuelo de 360. ¿Cuál es la acción correcta, Copa 330? Ya me listo a puesta en marcha, retroceso. Pista activa 2-3 derecha. Copiado, pista 2-3 derecha. Ya tenemos listos para el retroempuje y encendido de motores el Copa 330. Correcto, muchas okay. gracias. Ahí tuvimos nuestro contacto inicial. Volari 5570, muy buenas noches, capitán, continúe. 1600. Nos encontramos en plataforma remota Sierra 6. Donde vuelo instrumentos hacia Mérida, Vista, Copia. Enterado, Volari 5570, plan de vuelo autorizado por instrumentos hacia la ciudad de Mérida, plan de vuelo, nivel de vuelo final 370, salida normalizada UQ1, responda en código transponder 1665. Estamos presentados a Mérida, vía Ruta Plan, ascenso para 370, UQ1 2 Bravo, la salida, pista nuestra derecha, código 1665, Volaris 5570. Volaris 5570, con la acción correcta, ya me listo, arranque y remolque, pista activa, 2-3 derecha. 360. Volaris, arranque y remolque para el 5570. Vientos en el top line. Correcto, gracias, capitán. Nuestros vientos en el top line serán de 004 a 13 nudos. 004 a 13 nudos. Espera que se me fueron los 0004 ya. Mucho. 004 slash a 13 nudos. Estamos a menos 45 grados. Copa 489, cambio de frecuencia aprobado. Contacte México Aproximaciones en 121 decimal 20. Que tenga un excelente vuelo, capitán. Nos vemos a la próxima. Estamos viendo aquí. Cambiamos con 121.2 y muchas gracias por el servicio. Hasta la próxima. Un saludo, Capi. Hasta la próxima. De diablo está aquí la transición del área, ¿eh? Vamos a buscar la radar de mínimos. Okay. En el stand 6 con motores apagados y plan de vuelo finalizado, Volaris 7431. Volaris 7431, enterado, bienvenido al aeropuerto, capitán, plan de vuelo cerrado a la 01 con 15. Contacte Unicom en 22 decimal 1. Que tenga una excelente noche, capitán. Cambio de frecuencia aprobado. Unicom 12 decimal 1. Muchas gracias por contarlo. Hasta la próxima. Un saludo, Capi. Buen fin de semana. Control. Vamos a ver. Metar. My guess rate. Tenemos vientos de los 210 a 100. A 7 nudos, 110 a 0, 7 nudos. Regresamos, así, las verticales. UNH. Hola, 57, 70 vientos arrastre. Treinta, 30. Enterado, Volari 5570, ruede vía Bravo. O sea, es... Bravo, Bravo. Paso aquí, ¿eh? Posterior Bravo, a cabecera de pista 2-3 derecha, ya me listo al despegue.
No, negativo, estamos listos a arranque y remolque en la Sierra 6, volar 5570 y para rodaje será posible rodar Bravo. Sobre Bravo 2 y Bravo para la 2-3 derecha. Enterado Volaris 5570, autorizado arranque y remolque, autorizado Bravo 2, posterior Bravo, a 23 derecha. Gracias, capitán. He recibido autorizado, muchas gracias. A usted. Ok, ¿cuál es la frecuencia de aproximación? ¿Me molesta ya esa frecuencia? ¿No lo full? ¿Está full ya? Bien. Tenemos nuestros pesos colocados, así que velocidades también de despegue, así que nos terminamos ahora de enfocar en el plan para el superior. Tenemos todas las bombas, vamos a alistar a CPU, colocamos, ponemos la anticolisión, hacemos hidráulicos. Bien, para que arranque CPU. Vamos a hablar con Ground. Define el plan. Y vamos a ir a esta posición. No estoy escuchando nada, vamos a pasarlo por acá. Muy bien, vamos a ver si ya arrancó ese APU. Ahí está, lo que te arrancó. Bien, podemos quitar todo de tierra, se cierran las puertas. Menú, programación, estamos listos. Torre de México, es el Copa 330, estamos listos para hacer retroempuje y descendió motores. Enterado Copa 330, autorizado puesta en marcha y retroceso. Cockpit ya han visto a rodar y está activado 2-3. Copia control, llamaremos listos para el rodaje hacia la 2-3 derecho. Correcto, Copa. ¿Qué onda, Capi? ¿Cómo anda? Saludos. Me le vine a pegar en el vuelo, Capi. Me le vine a pegar en el vuelito. No hay problema, Capi, no hay problema. Activar los frenos, no tenemos activados. Okay, sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set, lifting the aircraft. Okay. Eso, mi compa, todo bien. Desde el Copa 419. Okay. Bueno, vamos para el aeropuerto desconocido, no han caído al aeropuerto que vamos, así que vamos a ver qué tal. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence. Hacemos nuestro procedimiento encendido. México Torre, Copa 2453. Adelante, 2453. 245, Copa 2453, listo a rodar. Enterado Copa 2453, ruede vía Bravo. Mantenga antes de pista 2-3 derecha, llame listo al despegue. Altímetro en la estación 30 decimal 23. Rodaremos vía Bravo hacia 23 derecha y mantendremos antes de pista
para el Copa 2453. Vale, eso que escucha ustedes es esa aeronave Copa que está allá. 2453, gracias, capitán. Y vamos a radar Volaris 5570. Enterado, Volaris 5570, ruede vía Bravo, 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 Bravo 2, posterior Bravo. Mantenga antes de pista 0, pista 23 derecha. Precaución con tráfico en Bravo. Ok, encendió el 2, vamos al 1. Bravo, Bravo 2, Bravo. Y precaución con tráfico sobre Bravo para la 23 derecha, Volaris 5570. Correcto, gracias, capitán. Posible. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. ¿Cómo frenos? Parking brake set. Parking brake set. ¿Sí? Lowering aircraft. Tráfico. Ground. Startup is complete. You may disconnect. Roger. Good engine start. Cleared to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Encendido, estamos ya listos prácticamente para el rodaje. Nada más vamos a activar los generadores, los motores. Se lo colocamos en el bot, apagamos el APU. No, esa no era todavía. Esta es la que tocamos. Activamos los pack. Y vamos a posición 5 de flaps. Copa 330, ya estamos listos para rodaje a pista 23 derecho. Plan de vuelo autorizado por instrumentos hacia Los Ángeles, nivel de vuelo final 360, salida normalizada Cebo 2 Alpha, responda en código transponder 5323, repito 5323. Hay alguien ahí, vamos a esperar que colisione y vamos a... Con la acción correcta, Aeroméxico 225, pista activa 23 derecha, QNH en la estación 30 decimal 23. Ya me listo, arranque remolque. Copa 330, control, estamos listos para rodaje, pista 23 derecha. Tebos 2 Bravo, correcto, ahora México 225. Pues que al otro menos no se le copia nada, weón. Copa 330, estamos listos para el rodaje pista 23 derecho. Escucho 2 de 5, pero sí lo alcanzo a escuchar, muchas gracias. Se volvió a meter. Última transmisión, adelante. Copa 330, listos para el rodaje pista 23 derecho. Enterado, Copa 330, mantenga posición, Volaris 5570, mantenga posición, tráfico en Bravo, Boeing 737. Muy amable, Copa 330, ruede vía Bravo a cabecera de pista 23 derecha, llame listo al despegue, QNH en extracción 30 decimal 23. Copia al QNH, rodamos vía Bravo, el Copa 330, pista 23 derecho. Correcto, va como número 2 en el despegue. Copiado. Ok, aquí es donde viene la magia de saber para dónde vamos. Esa es Bravo 5, vamos a salir por Bravo 5. Me queda muy lejos, ok. Volaris 5570, continúe rodaje vía Bravo, precaución con tráfico. Enfrente de ustedes, un Boeing 737. Continuamos Bravo y precaución con tráfico del 5570.
Correcto, Volaris 5570 va como número 3 para el despegue. Número 3 en secuencia, el 5570. Copa 2453, mantenga antes de 23 derecha. Mantenemos antes de 23 derecha, Copa 2453. Correcto, muy amable. Ah, yo decía, ¿por qué no veo aviones, weón? Ya sé por qué es. Ya sé por qué era. Veamos los avioncitos. Oh, rápido. Mucho. Yo decía, se ve vacío ese aeropuerto. Pero no, pero vamos a llenar, papá. Ya lo voy a llenar de aviones. Vamos rodando un poquitico rápido. Copa 2453, posición y mantener pista 12. Consisten en mantener pista 2-3 derecha, Copa 2-4-5-3. Correcto. Copa 2453, autorizado despegue, pista 23 derecha, vientos de los 200 grados, 6 nudos. Autorizado el despegue, 23 derecha, Copa 2453. Copa 330, alcanzamos punto de espera, Bravo. Esperado, mantenga antes de 23 derecha, Copa 330. Roger. Copa 330, posición y mantener pista 23 derecha. Copiado. Mantenemos posición y pista 23 derecha. Copa 2453, transponder en modo Charlie, por favor. Muy amable, Copa 2453, contacto radar. Cambio de frecuencia aprobado, contacte México, aproximaciones en 121.20, que tengo un excelente vuelo por acá. Gire, bueno, no se
por qué dura tanto. Cambiamos de frecuencia y gracias por el servicio, copado 453. Un placer, Capi, hasta la próxima. Buen vuelo. Configuración, despegue. Copa 330, autorizado a despegar, pista 23 derecha, vientos 200 grados 6 nudos. Copia los vientos para el Copa 330, autorizado a despegar, pista 23 derecha. Nos... Correcto. Antes 2-3 derecha, listos a los pedidos, volante 5570. Enterado, volante 5570, mantenga posición antes de 2-3 derecha. Positive rate of climb. Tren arriba. Apaga volante 2-3 derecha, 5570. Polari 5570, posición y mantener pista 2-3 derecha. Creo que tengo 3 derecha 5570. Para México 225, ruede vía Lima Charlie, posterior Bravo 3, posterior Eco, posterior Delta. Posterior hotel, mantenga antes de pista 2-3 izquierda. Colación correcta, Aeroméxico 225, gracias capitán. Copa 330, autorizado cambio de frecuencia, contacte México Aproximaciones en 121 decimal 20, que tenga un excelente vuelo. Copiado para el Copa 330, cambio de frecuencia, que tenga buenas noches, control. Igualmente, que tenga un excelente vuelo. Volaris 5570, autorizado a despegar. Por izquierda directo testa el Mindcartel 777. Copa 330 en su frecuencia, aproximación. Copa 2453, le confirmo nueva restricción para 230 nivel. ¿Podría repetir para el Copa 2453, por favor? Copa 2453, nueva restricción para 230 nivel. Nueva restricción para 230, Copa 253. Copa 2453, le confirmo nivel de vuelo 200, su restricción. Restricción de nivel de vuelo 200 para el Copa 2453. Copa 330, buenas noches, está en contacto radar al cruce de 11.500 pies, continúe su ascenso para... Nivel de vuelo 200. Pues buenas noches, aproximación, Copa 330, nivel de vuelo 200.
En la S1 Cessna, contacte Torre México 118 decimal 55. Esperado, pasamos ahora a 18.55 con Torre México, a la 1169. Hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué no le deja unirse al 10? ¿Qué le dice? ¿Qué le sale? 453, contacte Centro Mico 133, decimal 3. ¿Qué le sale, Capi? Dígame, cuénteme. Contestamos 133 decimal 3, copa 2453. Mateo, 787, autorizada aproximación ILS Zulu, pista 23 izquierda. Estamos autorizados a la ILS Zulu 3 izquierda, Maizartel 787. 133-300. Muy buenas noches, México Centro, 453. Copa 2453, aún en aproximación, contacte 33 decimal 3. Copa 330, contacte Centro Médico 133 decimal 3. Roger, 133 decimal 3 para el Copa 330. Buenas noches, aproximación. Buenas noches. Ajá. Y no le sale nada. Déjeme, ya lo pongo. Vea, dale ahí en el directo, ponga Discord. Ponga exclamación Discord. Le va a salir la dirección. Vamos a ver si es la frecuencia. Vamos a ver. Bien, buenas noches, Centro. Este es el Copa 330 en su frecuencia. Copa 330 está en contacto radar al cruce de 19.500 pies. Continúe ruta plana. Roger, aproximación, o sea, puede ser una restricción de 20.000 pies. Podemos seguir con 360. Ahora para 360. Ah, afirmativo. México Centro, Copa 2453. Copa 2453, buenas noches, prosiga. Listo. Copa 360. Copa 2453, prosiga. Copa 2453, ascendiendo para 360 rumbo a Monterrey. 2453, correcto. Continúas ascenso para 360. Y ruta plana. Continuamos para 360 y ruta de plan. Copa 2353. No le salió la el Discord, ¿ok, Gabi? Eso lo pongo aquí a ver.
Claro, está saliendo, ¿eh? No sabía yo que se estaba fallando eso. Déjeme, le meto mano aquí, pow. Vamos a ver, no lo va a joder. Meter gente. Copiar. A ver ese capi, a ver si ese le anda bien. Tengo un tráfico por aquí cerquita, pero no lo veo. Pasaré enfrente a mí, mira. Otra vez, muy buenas noches, Volaris 5770, un placer para 270 esperando 3770 final. Volaris 570 en contacto, radar, continuación para 3770 final. Contacto radar, continuado para 3770 final, Volaris 5570. Ah, pero no me digas si le sirvió el disco o no. Ahí está, ve, ahí sí le sirvió, ¿eh? Ahí tiene ya permisitos, capi. Estamos en los canales de vuelo. Kevin, saludos, muchas gracias por seguir, mi socio. Copa 330, notifico tráfico visual, 2.5 millas a mi 2. Copa 330, correcto, supuse que venían juntos, que es tráfico de compañía, hacen cuenta 260, usted viene mucho más alto, mantenga separación. Roger, mantendremos separación, 5 millas del tráfico. Ahorita ya lo perdí la visual con la nariz de mi avión, pero solo tengo contacto radar. Correcto. ¿O desea vectores para separación? 3-3-2.
No, negativo, vamos a programar aquí en la FMC. Vamos a separar 5 millas de la aerovía. De acuerdo. ¿Cómo era que se... ya se me olvidó, weón. Pero santo, que no sabía. Esta separación era... ¿A cuánta velocidad vamos? 279. Creo que le puedo meter un poquito más. Bim. Voy a meterle a 2. Voy a meterle a 290. Pero vamos a necesitar separación, control, ya que el tráfico da más espacio que nosotros. Vamos a tratar de expeditar un poquito la velocidad y tomar una posición más adelante que él. Copa 330, sí, correcto, era justo lo que le iba a decir. Ya se encuentra arriba del tráfico y por diferencia de velocidad no hay ningún problema, ni tampoco por altitud. Continúe su ascenso para 360 y no restrinja velocidad. Gracias. Capi Gacel. Capi, que viene a volar aquí control, va. Es tan bonito volar con control, va. Kenneth, ¿estás por ahí, va? Sienta contigo, ¿ah? ¿Eh? Es algo tuyo. ¿Qué me dice Will? ¿Cómo anda? Buenas noches, Capi. Saludazos. Saludazos totales. Ah, el Kevin es el que viene ahí atrás, sí. Saludos, Capi. Pues nada, voy a agregarlo aquí a la lista de mis amigos. A la lista de mis amigos de Ibao. Dice que atrás dice. Ese boy, ese no, Capi, ese no pase de moda. Ay, qué bonito se ve, güey. ¿Ah? Arriba. Adentro. Ahí viene el otro copa, ¿no? Aquí Tour Copa. El Tour Copa en México. Vamos a sacar a Volaris y vamos a sacar a Aeroméxico. Está aquí. Vamos a ver, ya estamos llegando al crucero. Vamos a ver cuánto más llevar de crucero. Voy a meterle 260, así en psycho. Abierto aquí abajo. Copa 489, servicio de radar terminado. Comunique Unicom 28, buen vuelo. Copa 4. 1, 2, 2, 8. Ya vieron la caravana que viene desde Hawái hasta México. Pero ve la caravana, güey, que viene, güey. Puros 777, A310, 777, A390, digo A3300, MD11, un A320, un 767, A300.
Cuidado 20, pues. Puro pesado viene, weón. Puro pesado. Están asustados. Rápido, no lo veo. Vamos a ver cuál va a ser nuestra próxima acción. Ya hicimos nuestra salida estandarizada hace rato. Vamos al aeropuerto de llegada, que es Mai Mai Alpha November. Y bien. Mandé invitación. Hay muchas llegadas, ¿eh? Aquí, ¿eh? Todas las llegadas son iguales. Vamos a hacer reto 1 Charlie. Vale. México 225 está en contacto radar, 10 más 500, continúa ese ascenso para 360, Cebos 2 Alfa la salida. Reto 1 Charlie, vale, retos. Okay. Había colocado la ILS. A ver, una que me traigan aquí. Veo de Monterrey. Podría ser la ILS DM2. La ILS DM. Para el Santoque. ¿Para qué pistas damos? A la 20. Okay. Vamos a chequear los vientos. Mai Alpha November. Vale, estamos para la 20. Eso quiere decir que todos iríamos ILS. Vamos a decirnos Duxam. Vale. Aproximación. Duxam. Llegamos a esta posición de Duxam. Beaure Monterrey está acá. O sea que volverse sería un factor negativo. Que esa no va. Arna 20 podría ser por DMD. DMD tampoco. Eso tampoco. Vale. Esta es la que me sirve. ¿Tienes DM3? Ok, vale. Vamos para acá. Next, arriba. ILS 3 DM de la 20. Recepción de exam. Todo es correcto. Next. Y todo está correcto. Vamos a chequearlo. Excelente. Pits. Vamos a la runway 0. Y vamos a ver. Para la senda planilla sería 4.5. Flash 4.5. Y vamos a ver. 4.5. 5.5. Serían 10, vale. 10. 10. No te la voy a poner. Es 15 de diciembre. Pues bueno, pues mucho. 50. Vamos a 36. Sería 90.
58 o 108. 6, 6, 12, sí, 108. Okay, la bañera sería... Sería 145. Bien. Perfecto. Tráfico aquí, miren. Bonito. Bonito, bonito. ¿Quién será? Vamos a ver. Vamos a meternos a Flight Radar. Flight Radar. Extra Bravo es Charlie Hotel Oscar, ¿me copia? Sería casi imposible saber cuál es, weón. Demasiados aviones aquí, weón. Puede ser el Thai, salió de Salvador a Los Ángeles, puede ser ese. Okay. Charlie Hotel Oscar, está autorizado plan de vuelo de instrumentos hacia Cancún. Su salida a Mi 2 Bravo, a Mi D, Upper Juliet 16, Saluen, resto plan. 350 su altitud sin restricción y 2016 en el transponder. Alfa November. Charlie Hotel Oscar, colación correcta. Arranque y remolque aprobado. Altímetro 2975 en Acapulco, ya me cerró. Centro México, buenas noches. Del ex-Bay Charlie Foxtrot, Eco Charlie, nivel de vuelo 410. Inbound, Xolga. Inbound. Extra Charlie Fox, Echo Charlie. Código 2725. 2725, extra Charlie Fox, Echo Charlie.
Fox Eco Charlie está en contacto radar 410, presente posición directo de Arán. Directo de Arán, X-Ray Charlie, Fox Eco Charlie, gracias. Centro México Costera 286, nivel de vuelo 340. Costera 286 está en contacto radar 340. Presente posición, directo al Arlo. Contacto radar, directo al Arlo, Costera 286. Dos, dos, cinco, adelante. Dos, dos, cinco, sin problema, directo a Aguascalientes. Hotel Oscar, vía Eco Delta Alfa, antes pista 28, autoriza el cruce pista 24. Altímetro Acapulco 2975.
espacial pasará platos 20.000, 10.000. Plato, bolsa, 5%. Bolsa, 20.000 de separación. Va a pasar en la 3.500. O sea, 5%. Copa 330, está abandonando espacio aéreo, que 228 para información de tráfico. Qué bueno que compañía le dejó ir tan rápido, todavía el otro viene bien retrasado. Saludos a su canal. Buena tarde. Igualmente, Control, muchas gracias y bienvenido cuando quiera. Saludos a Tico CR. Buen vuelo. Igual, Control, muchas gracias. Bueno, cambiando de frecuencia, nos vamos para Unicom 122.200. Le metimos el turbo a la nave. Ah, no, muy bien, muy bien. Estamos respetando las velocidades. El más se volvió el helicóptero, dice. Oye, sí, ¿qué pasó con el Kevin? Capi, ¿qué pasa, Kevin? ¿Qué pasa? Mira que ese 7300 lo come. No me diga que ese 737 se lo come, Capi. Oye, mira la flota que está llegando de Hawái. No va a poder dormir hoy, Control, aquí en México. Yo lo veía ahora allá atrás, pero ya no se ve. Ya mi copiloto, el copiloto que me acompaña. A ver si le puedo hacer una toma más cercana. Si llegaron a ver esa película, bueno, para quitarle más velocidad, mire mi copiloto el día de hoy, buenísimo, güey. Ahí dejará tu pilot puesto. Por eso es que vamos tan rápido, porque vamos ligeros. Vamos ligeritos.
Ya casi listos para descender. Sí. Creo que nos faltan 33 millas para el descenso. Tenemos problema y en eso lo que nos hace falta es colocar el rumbo. El rumbo es 207. Ya se lo vamos a colocar de una vez. Se me pasé, el contrapasé, ¿no? A los 207, vale, 207. La frecuencia es 110.70 colocada. Y ya aquí nos aparece que es la que tenemos programada. Vamos a ver si vamos a quemar un poquito más de combustible y vamos a escoger a ver cuál nos da menor. Pero yo creo que ya menor que eso, 133, creo que no. Que no hay. No va a haber menor. Creo que no. Menor que eso no creo que pueda llegar, pero vamos a entrárselo una vez ya. Y seguimos aquí con nuestra ruta. Videos. Por aquí, ¿no? Videos. Ah, tengo otro allá. De frente viene uno. Eso sí viene. Viene por aquí cerca. A descender ese tráfico, a ver, está por debajo de 9000 piezas, está bajito. Mira, ahí viene. Uff, qué lindo se ve. Hermoso se ve eso. Vale, vamos descendiendo ya.
¿Para qué es eso? Ah, es que hay más o menos. Ok, visit. Vamos, que veré más. Ven, está ascendiendo, está por debajo. Ahí lo veo ya. Aquí está.
Capi ya llegó. Y ya Capi está en final, papá. Final. Vamos a ver cómo va nuestro descenso, si voy a alcanzar ese nivel. Pareciera que sí. No pido frenos. Tráfico no está. Ya lo veo. Uy, vamos a entrar en estándar. Bueno, ya vamos a salir de estándar. Así que el cone H aquí es de Aeropuerto Internacional del Norte 29.73. Ese tráfico va para Monterrey. Sé que se nos desvió. Aquí el área de cuánto es la transición. Dice 9500, o sea, ya tenemos que haber pasado a estándar. Continúa 73.
373 UNH. Seguro que salió uno para Monterrey. Sí. Ya el capi está en tierra.
bombillas para el final. Al aire, Capi, muy bien. Algo que agarró posición de palco. Estamos casi preparados. Vamos a sacar flaps. Vamos a pasar a detener la nave. Vamos a meter spoilers. Continuos. Luces encendidas y empezamos a bajar la nave. Estamos llegando a Duxam, prácticamente a 5 millas de Duxam, y ya iríamos por la ILS de ME3 del aeropuerto del norte. Tener que intervenir esto. Está bajando muy despacio. Voy a tirar 3500 para calcular. Y sí, tengo buena turbulencia. Tiene turbulencia, señorita, Capi. Nos está llegando. Ciro. Mira, yo sí tengo bastante turbulencia. Voy a hacer plus de spoilers. Está movido, Capi. Capi, muy bien. Está buena la turbulencia acá.
Ya tengo viento de cola. 14, 15 nudos, 17, 18 nudos llega. Ahorita aquí en este giro va a estabilizarse un poco, espero. Más 500 pies por encima de lo debido. No tráfico pasando por ahí encima, enfrente de la pista. Y bien. Agarrar el localizador. Vamos sobre los alcanzando 3000. Vamos a prepararnos a ver si el localizador todo sale bien. Flaps. No necesidad de frenos. Ojo el viento, weón. ¡Qué locura! ¡Qué locura, señores! Y la gente gritando atrás. Está súper fuerte el viento, man. Está súper fuerte el viento, weón. Ok, ¿cuánto es la estrada? 11.000. 11.000 es la frustrada. Vale, tengo pista a la vista. Pero tuvimos fuertes vientos ahí en la senda de planeo. El avión tuvo que batallar. Tengo vientos de cola otra vez, weón. Uy, creo que vieron avión saliendo, weón. Vamos, nene, vamos, si puedes. 1000. Norte Tower TI-1049er is 3 miles northeast, 2,300 feet, with Mike to land. TI-1049er, Del Norte Tower. QNH-29er, 1074, Windcom, Flystreet, Inanway, 20. TI-1049er, follow the aircraft on final. Windcom, clear to land runway, 20. 400. Clear to land runway 20 TI-1049er. 300. Approaching minimums. 200. Minimums. The minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Llegamos. TI-1049er exit runway, when able.
que por este no podemos salirnos, ¿eh? Yo capi como mantequilla. Creo que me toca hacer backtrack, ¿eh? Esas pistas son muy chiquitillas, son como para aviones pequeños, ¿eh? Sí, es como para aviones pequeños. TI-1049er, turn next taxiway. No, si puedo ahorrar, no puedo ahorrar por ahí jamás. TI-1049er, contact ground on 122.0. Se reportó bien pequeñito, pero... TI-1049er, acknowledge with transmission. Le copiamos. Going to 122.0 TI-1049er. Desconozco este aeropuerto. Creo que esa es la posición más grande, creo que es la E, ¿no? Por ahí. Aeropuertos para estos aviones, güey. Aeropuertos para aviones más pequeños. Que me quedo visita. Sí, esto es como un aeropuerto regional, pero también internacional, pero más que todo privado, ¿no? Bien, ya lo veo, sí. Allá lo veo metido, véalo. Ah, ¿qué? Quería guardar el avión. Ay, Dios mío. Ah, bueno, que hay otros hangares. Ah, pero eso es un aeropuerto para hacer privados, pues. Sí. Pero bueno, ya llegamos. El escenario no sale, sí, sí. Pues nada, señores, nos vemos. Esto ha sido nuestro bolito de hoy. Cortico, pero bonito. Ahorita hay bastante actividad aquí en México. Si quieren animarse a venir a volar, hay bastante actividad en esta zona de aquí. Pues nada, señores, nos vemos. Pura vida, Kenneth. Me escribe cuando va a volar. Yo me le guindo.
Bueno, saludos a todos, aquellos que llegaron, al Kevin, que no sé qué va a pasar con él. Pero bueno, nos vemos, señores, que tengan una linda noche.